Buenas noches. Esta noche aquí en Intrusa de Espectáculo, una programación nueva, especial esta hermosa noche. Yo, el conductor, aquí señores, represento a mi compañero estratega Tomás Acudila. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí. Aquí estamos en el programa de televisión una vez más con ustedes. Y aquí estamos. Es una alegría enorme. Sí, la verdad que sí. Por favor, tome asiento. Hoy tenemos un invitado especial. Nada más y nada menos que es un diseñador de moda muy respetado, muy respetado, la verdad que sí, muy respetado. Se ha ganado el corazón de muchos chicos y chicas. Su desfile. Y cómo estuve en uno el otro día. ¿Está así? Muy lindo, varones y todo, hasta los varones. Oh, chicos. Sí, no, te está arrasando este muchacho con todo. No hay vestido increíble. Increíble, sí. Sí, la verdad que sí. Estuve viendo de primera, está elevándose cada vez su carrera. ¿Qué más habla? Presentar a este gran diseñador. Y aquí, señoras y señores, con ustedes, Lauti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Lauti? ¿Cómo estás? ¿Pero bien, usted? Acá andamos. Un gusto tenerlo. Yo acá ando. Aquí está, y lo vamos a presentar. Un traguito, la digestión. ¿O vamos a hacer una pasarela? ¿Te parece bien? Bueno, pero tome, si no van a pensar que ando tomando. Muy lindo si no vino. Sí, muy lindo. Mira cómo viene vestido. Una belleza. Una belleza impresionante. Cómo viene este muchacho. Y decinos cómo que decime cómo que quién te vistió, toda tu... Es todo vestimenta mía. Tu diseño. El jean lo cosí yo a mano, mirá. Está buenísimo. Te levanta el busto. Muy suave. Y la cola también. Sí, pero no sabes qué cola, boludo. Sí, firme. Y todo. Como carcajada de careta. Todo diseño de usted. Bueno, eso es hermoso. Por favor, tomemos asiento. Vamos a comenzar. Con permiso. Sí. Aquí estamos. Hoy el tema del día va a ser hablando nada más y nada menos que Lauti. Lauti, como dijimos al principio del programa, ha sido un diseñador muy respetado y muy importante en lo que va de su carrera. Cada vez va elevándose su nivel y su forma de hacer su trabajo. La verdad que cada vez está muy bien. Y dice acá un mensaje de señora Nilda. Dice, gracias Lauti por el vestido que le hiciste a mi hija el otro día en el cumpleaños de 15. La verdad que estuvo muy lindo y lo hiciste con recursos naturales, con algunos chullos, algunas que otras prendas como bolsitas de consorcio y otras cosas más, que ha quedado muy lindo, pero si bien no tiene mucha duración para hacer, por el precio estaba muy bien y muchísimas gracias por habernos ayudado con el tema del vestido. Así que eso es un mensaje para usted, Santiago López. Me llegó el alma, boludo. No, está conmovido, chico, la verdad que sí. Es el sueño en mi vida que a la gente le lleguen mis obras. Está realizando su sueño, la verdad que con mucho amor. Él, un joven que ya se vino con unos pocos mangos a la gran ciudad y triunfó. Con mucho esfuerzo, la verdad. Y así, de a poquito, está arrasando con todos los diseñadores, la verdad, que ha sido llamado. Y lo hace con, nada más que con productos naturales, con lo que encuentra, te diseña todo lo que encuentra. Pañales tirados. O sea, el primer diseño mío, pañales. Pensaba que cuando yo me vine a la gran ciudad, tuve que empezar, me lo encontré. Hace muchos años me encontré cuando ni siquiera era periodista, estaba, o sea, me mantenía estudio de periodista trabajando de stripper, nunca lo conté. Ah, ¿Fue stripper? Por varios años. ¿Te puedo invitar a mi boliche? Genial. Ah, ¿tiene un boliche? ¿Puede comentarnos sobre el boliche? Sí, gracias. Bueno, pero lo que pasa es que hay una condición para el boliche. Porque no entran mujeres. Ah, ¿no entran mujeres? No. ¿Cómo consiste? En las condiciones te llevan a una piecita, un cuartito oscuro, en el centímetro. Y te miden el tamaño de la tararía. Ah, sí, te miden, upa. Tenés que tener de 19 centímetros para arriba. ¿Para arriba? Creo que dentro. Ah, bueno. Tendríamos que ver, porque decimos. Habría que medirlo. No hay una regla por ahí, ¿no? Esa es una propuesta. Lo hacemos después. No, además, para después el camarín. Después el camarín, listo.
Entonces, quiero decirle que lo conozco hace mucho, este personaje. Dice que lo conozco hace bastante y no sabía que tenía esta gran profesión. Sí, fui stripper para pagarme el estudio. He dejado, gracias al periodismo, no puedo mantenerme, pero... Pero hiciste una buena campaña. Puedo volver. Y ahora, señoras y señores, con ustedes tenemos esta hermosa camiseta que nos envían desde... Milito, con mi amigo Milito. Te agrego, Milito. Y le envían Diego. Esta hermosa camiseta. Diego, un gusto, muchas gracias por la camiseta. Gracias por la camiseta, Diego, ¿eh? Ahora, mira lo que es esta hermosa camiseta de Racing. Y esto tienen que mandarlo a la página, a la fanpage del producto. Está ahí abajo en el televisor. Va a aparecerle a qué número tienen que llamar y a qué página pueden solicitarlo también. Después el sorteo se va a realizar al final del programa y alguien se va a llevar esta hermosa camiseta. Muy suave, tela. La transpiración de Milito, tío. Sí, no, por supuesto. Sí. Está filmada y todo, fotografiada por él. Y es original, así que un regalo del programa. Y para ustedes, después se lo enviamos, ¿eh? Uh-huh. Y ahora sí, seguimos con el tema. El tema del día con Lauti. Lauti, ¿qué puede decirnos usted sobre su carrera? Ha ayudado a muchas personas, según tenemos acá. Y la verdad que se nota muy conmovido, muy, muy, muy alegre, muy emocionado. Por esto que usted ha hecho, la verdad que arrancar desde allá abajo y ir elevándose hacia arriba y destruir a todos los diseñadores que está arrasando con todo, tiene que ser un orgullo para usted. Un orgullo es que la gente me acompañe como en mi campaña, porque yo no cobro entrada, va, de vez en cuando necesito mango, 100 pesos la entrada para ver un vestido, la cobro, pero nada más. O si no, que me entreguen a las nenitas, a las hijas más chiquitas para... Para sí, claro, para la institución. Sí, claro. Que desfile. No es. Ah, creí que era. Desfile, ¿cómo va a ser prostitución? Bueno, como dijo que tenía un estilo cabaret, un boliche estilo cabaret, bueno, yo supuse que podía. No, yo nunca dije que era cabaret. Ah, o sea que nunca. Era de acceso directo nada más. Ah, acceso directo. Ay, bueno, ¿y usted, Santiago, va a participar de...? De este lindo boliche que tiene el Audi. Me gustaría. ¿Sabes? Sí, yo mucho trabajo, por ahí me cuesta salir. Hay momentos. Lindo para despejarse. Sí. Hay momentos en que uno piensa en que no sabe qué hacer y no sabe cómo ponerla. Algunos tienen problemas graves, pero otros saben que yo les recomiendo estos preservativos camaleones. Gracias al señor Renengoa, que nos mandó estos hermosos camaleones para ustedes, los que son buenísimos, son, dice, super lubricados, dice, para cuando tengan ustedes la intención de querer hacer algo, pensala bien, compañero, como dice acá, les puedo felicitar, dice, pensala bien, dice que viene a base de agua y otras cosas más, vaselina, trae vaselina incluida, vamos a ver. Oh, mire la vaselina incluida, está muy bueno. Con la compra de este preservativo, ¿qué más se lleva? El antitranspirante, el chivo atleta, que disminuye la transpiración un 10% más. Así que aproveche. Aproveche esta increíble oferta, promoción. Te lleva estos condones camellón que les recomiendo, están buenísimos. Hasta ahora, nuestro único patrocinador. Esperamos más, la verdad que esto, sí. Esto va mejorando. Si me habré puesto esto en la... Usted ya tiene experiencia, Lauti. Y por supuesto. Gracias, compañero. ¿Se lo lleva usted entonces? ¿Se lo de regalo? ¿Se lo damos usted? Y aquí tenemos el antitranspirante. ¿Cómo es el número de la compañía acá? ¿El número de la compañía por el tema de la camiseta? Sí. Santiago, 1-2-3-4-8. 1-2-3-4-8-2-3-4-8-26-26. Ese es el número 26. Que todos tienen que mandar. Todos tienen que mandar un mensajito de texto a ver mi celular, en realidad, que no tenemos. Estamos o intro, SAS, en el espectáculo y mandar un mensaje al número que aparece en pantalla. Y enseguida. El ganador hablará en vivo. Hablará en vivo, nada más que nada menos con Lauti. Y le va a regalar un vestido para sus 15. Así que aprovechaste increíble. Pero un llamado, a ver. Un llamado, por favor. Hola. Sí, hola. Espera. ¿Es Lauti? ¿Lauti llamó al programa? ¿Lauti? ¿Te enganchó bien? Qué grande, Lauti. Bien, ¿vos te querés llevar la remera Racing? Pero, por supuesto. ¿Querés llevarte la remera Racing? Amo el olor a la transpiración. ¿Cuándo? Amo. Dígame la pregunta, a ver.
Solamente si responde bien. Sí, sí. Es una pregunta, puede ser deporte o... Sí, no importa. O una pregunta sexual. O puede ser matemática también. Ah, no importa. Bueno, a ver, matemática te tocó. Bueno. La raíz cuadrada de 25 por 7 por 2 por 29 al cubo dividido la mitad más 8. ¿Cuánto es? A ver, espera, déjeme sacar la rápido, cuenta. Rápido, no, rápido. Si divido 4 más la raíz rápido, cuadrada rápido, de los rayos del sol... Espere. Rápido, 75. ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien, qué grande Lauti. Qué grande Lauti, vamos, se lleva la camiseta. No, todavía no. Exclusiva, todavía no. Se llama la camiseta. Al final del programa se va a llevar la camiseta de Racing. Esta hermosa camiseta está sudada, pero... ¡Ay, ese olor! Me encanta. Le encanta y se va a poder llevar sin ningún problema. Y ahora vamos bien, ¿cuál es el próximo tema que tenemos? Sí, por favor. El tema de las chicas en el boliche. Ajá. Se dicen que las chicas estas salen todas crotas y que no aparecen en sus casas. Aparentemente debe ser algún violador que debe estar perturbando la ciudad. Y dice que la ha secuestrado en frecuentes ocasiones. Yo no hice nada. No, por favor. Yo no es nadie habló de usted. Ah, han traído mucho. Usted. No, se ha hablado mucho de un sátiro en auto rojo. ¿Ah, sí? Yo no fui. Yo no tengo auto rojo. La policía recibió datos. ¿Pero usted tiene un auto rojo? No, es por dos. La policía recibió datos. Es por dos. No se cubra si no. No, bueno, perdón, capaz que lo dicen. No hablo. Esteban. Sí. Aquí llega información que la policía ha recibido de un auto de un hombre que anda vestido de pollera. ¿De pollera? Y tiene mucho vestido, siempre vestido distinto. Por lo que se calcula puede llegar a ser un diseñador de moda o algo por el estilo. Eso es el único dato de la policía. Mira, acá me tengo la información de que algunos lo acusan como travesti y dice que es oriundo de la ciudad y que está frecuentemente afuera de la ciudad. Yo siempre estoy en la ciudad. Pero nadie. Se dice que suele hacer diferentes trabajos, tanto manuales como, bueno, que acá es bastante picante la cosa, y que suele diseñar ropa. Y este muchacho, aparentemente, es de la localidad, pero no se encuentra muchas veces aquí. La cual no sabemos quién es. Si ustedes pueden llamar a avisarnos algo. Espera un segundo, tengo un llamado. ¿Un llamado? Sí. Hola. 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 Sí, intrusa en el espectáculo. Sí, soy yo. Dicen acá me está diciendo Norma que el muchacho que tenemos al lado, a mano izquierda, es el responsable de estas violaciones que se están... Mírelo. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No, espere, ¿qué está haciendo? Un globo. ¿Es un globo eso? Globo de No, por favor. Vamos a la pausa. ¿En qué momento? Vamos a la pausa. No. ¿Qué está pasando acá, eh? No. ¿Cómo es esto? Corte, por favor. Corte, por favor. No. Corte. No, espere. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. ¡No! ¿Qué es eso? No, corte. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vamos a despedirnos, volvemos. Y volvemos en un segundo, vamos a arreglar problemas técnicos. Corte. Y bueno, la señora diseñadora acá... No, por favor. Seguridad, por favor, llévenselo. No. Se lo lleva la policía. Bueno. Disculpe. Bueno, Santiago, aquí dejó su colita de pelo. Avergonzado, el primer programa que no pase esto. No, por favor. Nunca tuvimos este problema en el programa, pero ahora nos vamos a una pausa y cuando regresemos... No, salgan. Cuando regresemos, vamos a tener otra información más adecuada al tema, porque la verdad que esto ha sido una mala nota. Así que hasta la próxima transmisión. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Esteban, por favor. Compórtese. Ya volvemos. Ya estamos volviendo. Por favor, muchas gracias. Hasta luego. A todas las arielitas. Y a las tatitas. Las tatitas. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por su silencio. No puedo decir que estamos riendo.